Every time I try to make it on my own, every time I try to stand, start to fall. And all those lonely roads that I've traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found, I couldn't see it then, but I can see it now. Well, there was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, perfect soul, I thank God. Shadows of the alleys, there was Jesus. In the fire, in the furnace, there was Jesus. Always is and always was. No, I never walked alone. Saludos, Dios bendiga a todos, hermanos. Ya pronto vamos a comenzar nuestro grupo de amistad. Si Dios lo permite, vamos a dar un par de minutos para que se vayan conectando. La clase que tenemos hoy es un tópico muy interesante y muy bíblico. Pero sí quiero compartirlo con todos ustedes. Aleluya. Mira, could you hear me? Could you let me borrow your iPad, please?
Dios bendiga Orlando, ¿me escucha? Bueno, Dios bendiga a todos. No sé si me están escuchando. Amén. Dios te bendiga, Orlando. Gusto que se haya conectado con nosotros. Les voy a pedir, si les es posible, a todos los que se conectan, que por favor puedan mantener las cámaras prendidas. Ya que estamos trayendo un estudio bíblico, se nos hace pues más fácil poderle ver las preciosas caras. Francisco, Dios te bendiga. Sé que estás por ahí conectado, creo. Valentina, Dios te bendiga. Estamos dando un par de minutos para que se vayan conectando los hermanos. Y ya mismo pues a las 5 en punto pues arrancamos. Gracias a todos los jóvenes que se han conectado. Bueno, creo que son las 8:35 en punto. Vamos a ir comenzando. Primeramente, pues saludamos a todos los que nos están viendo a través de Zoom, a través de las redes sociales también. Y le invitamos, pues, si usted tiene habilidad, los que nos ven a través de YouTube, Facebook, Zoom, pues le invito a que visiten las diferentes plataformas para que le den like, share, subscribe. Eso nos ayuda a alcanzar más personas. God bless everyone, and we invite you that if you're watching us, whether it's through Zoom, Facebook, or YouTube, to visit us on the different platforms. That helps us to reach more people. If you hit like, if you hit subscribe, if you share it, esto nos ayuda a alcanzar más personas. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Como dije anteriormente, les pido que todos los que están conectados a través de Zoom, si les es posible y pueden prender la cámara, se lo voy a agradecer. Y le voy a pedir a la hermana Cintia, si me puede hacer un favor y puede venir acá un momentito. Could you fix that camera? Keeps leaning down. Bueno, vamos a comenzar con una oración primeramente pidiéndole a Dios, pues que Él sea el que ponga todo en su lugar y
más que todo que Él sea el que tome control de lo que estamos haciendo y de la palabra que va a ser pues compartida en estos momentos. Amén. Le invito que si está en tu casa, que no simplemente se limite a escuchar, sino que también de la misma forma, pues busque su Biblia, comience a darle gracias a Dios, comience a invitar la presencia de Dios en tu casa. Y te garantizo que la palabra te va a caer más de agrado y te va a ser más de bendición, va a ser más edificativa si practica estas costumbres porque nosotros usamos. Amén. Oremos, Padre, en tu nombre Jesús, gracias te damos, Señor, gracias por tu amor, por tu alabanza, por tu misericordia, Padre Santo. Te pedimos que tú nos uses como herramientas útiles, Padre amado, para ministrar tu palabra. Que seas tú, Señor, el que ponga todo en su lugar, Señor. Que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que tu palabra pues sea enseñada y ministrada. Padre amado, y cualquier pregunta, duda o comentario que tengamos, Señor, que seas tú el que ponga todo en su lugar. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Bueno, le paso a la hermana Miriam. Creo que ella tiene un cántico que va a cantar con la hermana Cynthia. Y después luego pues nos lanzamos en la clase. Amén, hermano, que el Señor le bendiga a cada uno de los jóvenes. Gracias por conectarse y vamos a primero comenzar con una adoración, ¿verdad? Porque sabemos que Él merece nuestra adoración, Él es digno de toda alabanza y toda honra, ¿verdad? Así que abra su corazón en esta hora, ¿verdad? Y cierre sus ojos y solamente ponga atención a la palabra de esta alabanza, que es bien bonita, ¿verdad? Dice que es lo que nosotros daríamos por estar en su presencia, ¿verdad? Dice solamente por un minuto en su presencia, ¿verdad? Así que si se lo sabe, me puede acompañar, gloria a Dios. Por un momento en tu presencia, infante de tu destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo haría, todo haría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Thank you.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, Dios bendiga a la hermana Miriam. Gracias por esa preciosa cántico de la hermana Cente que la está acompañando pues en el keyboard. Bueno, hoy tenemos, me atrevería a decir, el último sección de la santidad. Llevamos 3 semanas pues cubriendo lo que es santidad. Hablamos de que somos partícipes de su santidad, que es el título de la clase, ¿verdad? We are partakers of his holiness. Y me tomé mi tiempo para desarrollar esta clase porque creo que es muy importante, especialmente nosotros, ustedes como jóvenes y nosotros también, que entendamos que santidad no es simplemente algo que nos ponemos o una forma en que nos vestimos, nos presentamos, aunque sí, eso es un factor muy importante. Entonces, la última parte, pues yo hasta el título le cambié. The last part, when I speak of holiness, the last section, me gusta llamarlo un espíritu de modestidad. A spirit of modesty, or, you know, the value of modesty. Y antes de comenzar con la lectura bíblica, me gustaría preguntarle, ¿verdad?, a los jóvenes, ¿qué piensan? ¿Qué es modestidad? What is modesty? What do you guys think? What comes to mind when you hear the word modesty? ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra modestidad? Amén. A mí se me viene que tal vez una persona sencilla y humilde. Ok, me gusta lo que dice el hermano César, una persona sencilla y humilde. ¿Alguien más? Modestidad, modesty. What comes to mind when you hear the word modesty? I think of someone that's like basically covered up. They're modest about, you know, their physical body, if that makes sense. Okay, la hermana Christine dice alguien que se cubre. Okay, amén. ¿Alguien más? Modesty. Ok, precioso, me encanta. Una persona que se tapa, que se cubre, que no se vanagloria. Ok, me encanta la expresión del hermano Orlando. Bueno, vamos a ir. Amén. ¿Alguien va a decir algo? Sencillez, dice el hermano Francisco. Hermano Francisco, si puede prender la cámara o tú la tienes prendida, ese no eres tú. Creo que ese es, no reconozco porque tiene el pelo amarillo. That's who? Gabby. Oh, Dios te bendiga, Gabby. I'm sorry, I didn't recognize you. Como tiene el pelo amarillo. Bueno. Pues rápidamente pues vamos a despedazar lo que es modestidad. So I'm gonna go, le voy a invitar si está en su casa, you know, to open up your Bible y vamos a ir a una escritura bastante conocida que es el capítulo de Romanos, ¿verdad? El capítulo de Romanos y vamos a leer el versículo 2. Capítulo de Romanos, versículo 2. Voy a pedir a la hermana Miriam si me puede hacer el favor y me lo puede leer. El capítulo 12 de Romanos, versículo 2. So we're going to read from the book of Romans, chapter 12, verse 2. Y no sé si la hermana Cynthia, she has an English Bible next to her. Do you have an English Bible next to you? Alguien de los jóvenes que están ahí conectados, Christine, lo que habla inglés. Is Gabriel connected? I don't know if he has his English Bible with him. Shit. Anybody has an English Bible? I do. Okay, could you get Romans chapter 12, verse 2? Y voy a invitar a la hermana Cynthia, ¿verdad? Que me lo lea. La hermana Miriam, creo que fue que dije, que me lo lea primero en español y después mando a que me lo lean en inglés. Amén. Romans
Romans chapter 12, verse 2. Amén. Okay, ese es el nombre de Jesús, un espíritu de modestidad. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, hermana Miriam. ¿Y quién lo tiene en inglés? Amen. So, quiero hacer énfasis. I want to anchor myself for a couple of minutes on several phrases that we learned in what was just read from that scripture, chapter 12, verse 2, in the book of Romans. Lo primero que es que me quiero anclar es que comienza el apóstol diciendo, no os conforméis. So, what it's saying is, be ye not conformed. Y dice, to this world, a este siglo. So nos está mandando a que despertemos conciencia que no deberíamos nosotros sentirnos cómodos en lo que este mundo nos está ofreciendo. You know, the Bible does not call us to feel comfortable of what this world is offering us. Because what the world offers us is not going to take us to spiritual places. No nos va a llevar a lugares espirituales. Or not even places where we could find happiness and joy or peace. Ni tan siquiera lugares que vamos a conseguir tranquilidad, paz o gozo. Entonces, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. It says, but be ye transformed. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, but be ye transformed by the renovation of your mind. So, what the Bible, what God is telling us, is that we need to allow the Spirit of God to start to transform our minds. When you come to Christ, cuando venimos a los pies de Jesucristo, a transformation is going to take place. Una transformación va a comenzar a tomar lugar. And y va a comenzar aquí arriba. It's going to start up here in your mind. Because if you're whatever age you are, 15, 20, 30, 40, 50, 60, whatever age you came to Jesus Christ, if you were 15, that's 15 years that you've been accumulating things that are anti-biblical, que son en contra de Dios. 15 años que has estado acumulando cosas que son en contra de Dios. Por eso es que el apóstol en el capítulo 12 de Romanos nos exhorta que no os conforméis a este siglo. The apostle exhorts us, don't be conformed to this world, but be transformed, pero sean transformados por la renovación de vuestras mentes, by the renewing of your minds. Y eso es un punto, ¿verdad? Esencial. You have to be open-minded and believe that God is trying to do a transformation in your life. Tiene que entender y creer que Dios en este momento está queriendo hacer una transformación en tu vida. Y el único que lo puede impedir, the only one that could impede God from doing a transformation in your life, it's not Satan, it's not your loved ones that don't serve the Lord, it's not your friends, it's you. El único que puede impedir que Dios haga la transformación en tu vida no es Satanás, no es tus seres queridos que no le sirven al Señor, es tú, porque es un Dios personal, he's a personal God. Le voy a invitar que pasemos rápido a la próxima pantalla, ¿verdad? Y lo voy a leer rapidito la introducción. And the people that you see in the picture are actually good friends of ours. I just think that they're so photogenic that I just had to take their picture and put it here. But they're friends of ours from Texas. Las personas que están viendo las fotos son amistades nuestras de allá de Houston, Texas. Entonces, salen tan bonitas las fotos que tuve que ponerlos ahí. Pero mira lo que dice en la introducción. Listen to what it says in the introduction. Comienza diciendo, número uno. It starts to say, dice, todos los aspectos
de nuestro diario caminar con Dios están directamente y integradamente dependiente de nuestra vida consagrada a Dios. All the aspects of our daily lives with God are directly and connected and integrated with our consecration with God. In other words, your daily walk with God is directly dependent on your consecration with God. Tu diario caminar con Dios está directamente, integradamente conectado en tu consagración para Dios. Dice, esto es santidad. This is holiness. Without consecration, there is no holiness. Sin consagración, no existe santidad. Después dice, recuérdense que es separado para Dios. Remember that it means to be separated for God. Dice, vamos a estar dialogando varios puntos de vista donde nosotros somos diferentes a muchos de los demás denominaciones, iglesias que proclaman vivir consagrada para Dios. So you're going to notice that that we're going to start an open dialogue. So feel free to ask questions. And we're going to discuss certain points and aspects of us that separate us from a lot of other denominations. And it's going to explain why we dress the way we dress, why we behave the way we behave, and why we act the way we act. Okay. Me está diciendo que el internet está un poco inestable aquí en la casa. Me disculpan los de Zoom. I'm getting good internet here through Facebook, but I don't know what's going on with the internet in the house. We have to, tenemos que revisar eso después con calma. Me disculpan los que nos están viendo a través de Zoom. Así, if it glitches a little bit, but vamos a ver. Mala Cynthia, could you record it? Bueno, vamos a continuar. Let's continue. La próxima pantalla, ¿verdad? Dice muchos de estos puntos de vista que hoy, dice muchos de estos puntos de vista que voy a estar dialogando no son nuevos. ¿Cómo fue? Disculpe, muchos de estos puntos de vista que voy a estar dialogando no son nuevos, sino que vemos en los tiempos de la iglesia primitiva, aún antes del concilio de Niza, dice, eran considerados doctrinales y esenciales, por lo cual anclaban su interpretación para poderse mantener consagrado a Dios. Esto se ve durante la edad medieval. O sea, it's important to understand that many of the points that we're going to be dialoguing today, they're not new. We didn't make these up. They didn't start with us. But on the contrary, they date back as far as to the you know, biblical times and historic times. And we're going to see that the points that we're discussing are specifically biblical doctrines that God has left for us to follow. Vamos a ver que muchos de los puntos que dialogamos son doctrinas bíblicas específicas que Dios dejó para que nosotros pues pudiéramos dialogar o disculpe, que pudiéramos seguir. Entonces sigue diciendo, dice aún cuando comenzó la reforma de los protestantes en el 1609, John Smith, el fundador de la iglesia bautista, dice John Wesley, en los 1700, el fundador de la iglesia metodista, abrazaban celosamente estos puntos de vista que vamos a estar dialogando hoy. Dentro de los pentecostalismos, las asambleas de Dios y Mission Board comenzaron con estos principios bíblicos. Cuando estudiamos la historia del cristianismo, cada vez que existía una reforma religiosa, regresaban a estudiar las escrituras bíblicas y caían en los mismos principios que vamos a estar enseñando hoy. Now, estos son puntos esenciales, right? Que lo que estoy tratando de cubrir es que los puntos que estamos hablando hoy en día no comenzaron en nuestro siglo. These are not principles that started in our generation. On the contrary, you know, the Baptist Church, when it was founded in
in 1600. The Methodist Church, when they were founded in the 1700, and even when you go into the denominations of the Pentecostal organizations, like the Assemblies of God and Mission Board, they all believed and practiced these principles. Todos seguían y creían estos principios que vamos a estar dialogando hoy. Dice, and it's important to know this. Es importante saber eso porque se nos va a ser más fácil entender que a través de las edades, las iglesias a veces, lamentablemente, pues tienden como a ir resbalando y ir aflojando los tornillos un poco. Sometimes the churches and the denominations, they start to loosen up a little bit and kind of like stray away from certain principle, biblical principles that are essential. De ciertos principios bíblicos que son esenciales. Y aún, bueno, hoy mismo estaba hablando con un amigo mío y me estaba hablando de, he wasn't aware, estaba acostumbrado al derramamiento del mover del Espíritu Santo, como nosotros lo tuvimos el domingo pasado. Él vio el video que pusimos en el en Facebook y me estaba haciendo ciertas preguntas respecto a ese video. And sometimes it's just that we find ourselves in the wrong denomination that's not teaching biblical principles the way they're supposed to be taught. A veces, lamentablemente, simplemente el factor de que nos estamos congregando en denominaciones que no están predicando la doctrina tal como debe de ser predicada, sino que simplemente pues las están, ¿cómo se dice? Predicando por encimita, o lo que yo estaba aconsejando a un amigo hoy, lo que les conviene. A lot of denominations preach what is convenient for them, and they end up tailoring a religion to their lifestyle. Comienzan a crear una religión a su estilo de vida. Y el problema de eso, que fue lo que yo estaba aconsejando al amigo mío hoy, the problem with that is that the purpose is not so that we could go to our creator and tailor him to our lifestyle. El propósito no es que nosotros vayamos a nuestro creador y que lo moldeemos a nuestro estilo de vida. Es todo lo contrario. Nosotros debemos ir al creador para que él nos moldee a nosotros, a sus estilo de vida, a sus gustos. We go to the tailor's house so that he could tailor us according to his will. That's what the creator is for. Ese es un punto esencial. Bueno, voy a pasar a la próxima pantalla. Y la próxima pantalla dice así. I'm going to jump to the next page. And the next page dice así. Dice, no estamos trayendo una nueva doctrina. We're not bringing a new doctrine. Dice, sino que en la historia de la humanidad, el ser humano a través de las edades dirigido por sus propias concupiscencias se va deslizando de sus principios bíblicos. That's what I said earlier. You know, it's in the human nature that through time we start to slowly slip away from biblical principles. And y eso es un punto esencial. That's a very essential point. Dice, Pablo expresa a los Gálatas. Dice, estoy maravillado. And I'm going to ask Sister Christine to get me that in English. Galatians chapter 1, verse 6. Dice, estoy maravillado que, dice, tan pronto os haya alejado de lo que os llamo, de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino de que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermana Christine, do you have it in English? Yeah. Could you read it for me, please? Of God unto another gospel, which is not another, but there are some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Listen to what the Apostle Paul is pointing out to the church of the Galatians. Mira lo que el apóstol Pablo está señalando a la iglesia de los Gálatas. Número uno dice, estoy maravillado. He's saying, I'm marveled, I'm surprised, I can't believe it. Dice que en tan pronto, tan poco tiempo, in such a short amount of time, dice,
Dice, os hayéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. He says, I find you straying away, separating from the grace of which Christ called us. Y después dice, hacia un evangelio diferente, to another gospel. Y me encanta que él hace el énfasis, no que hay otro. He says, not that there's another gospel. He says, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. He says, but there are some who want to pervert the gospel of Jesus Christ. Mira, can you fix this phone for me? It keeps leaning down, the Zoom one. And we need to be careful that we have not falling into the hands of a denomination or an organization. The phone is leaning down, just straighten it up. Or an organization or a church that is simply perverting the truth. Que está simplemente pervertiendo la verdad. O sea, que no está predicando el evangelio tal como debe de ser, sino que simplemente lo que está haciendo es que la está pervirtiendo. Y eso es un punto esencial. That's a very essential point. Por eso pues quise, that's why I wanted to anchor myself, because Paul is speaking out to the Galatian church. No, that's going to fall. You got to call Cynthia, have her do it. Have Cynthia do it. Just call Cynthia, have her do it. Me disculpe, hermano, estoy teniendo con una cámara. It's important to know where we stand and what doctrine is being preached and how it's being preached. And you're going to see that the points that I'm bringing today are doctrine. Los puntos que estoy trayendo hoy son doctrina, no son convicciones. Dice, la presión cultural del mundo a través de las edades, dice, les hace un contrapeso contra los principios bíblicos. And that's always existed. There's always going to be pressure from the culture and the world where we live in. There's always going to be contrary to biblical principle. And they're always going to be, the enemy's always going to use peer pressure and worldly pressure to try and separate us, de tratar de separarnos de los principios bíblicos. Dice, tenemos como líderes no discutir ni por un momento que hay espíritus malignos que utilizan personas para perturbar tu llamado de Dios. Dice, utilizando por lo malo quieren pervertir el evangelio. No podemos caer enredado en los negocios de este mundo. It's very important that we understand that as leaders, as saints called from God, we need to be careful that we don't allow these evil spirits that manifest themselves in the lives of other individuals, and they just want to pervert biblical doctrine. Simplemente quieren pervertir la doctrina bíblica y enredarnos en los negocios de este mundo and tie us in with the business of this world. And it's essential that we maintain our biblical principles. Es esencial que mantengamos siempre nuestros principios bíblicos. No importa en el mundo que estemos viviendo, ni tan siquiera en el mundo que estemos viviendo. Bueno, voy a pasar a la próxima página. I'm going to go to the next page. Y le voy a pedir, no sé si la hermana, si alguien me lo quiere leer. Hermano Orlando, si lo puede ver y me lo puede leer, te lo agradecería. Donde dice 2 Timoteo 2:4. Y hermana Christine, si me lo puede buscar en inglés, te lo voy a agradecer. 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras,
Amen. Sigue. Amen. Christine, do you have it in English? Yep. 2 Timothy 2, 4 is the name of you. No man that warreth entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who have chosen him to be a soldier. Listen to how the Apostle Paul speaks to Timothy. Analicemos como el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Le dice, he tells him, no man that walks with God, ¿qué dice? Entangles himself with the things of this life. What does it mean to be entangled? ¿Qué significa que ninguno que milita se enreda? ¿Qué significa enredarse? Entangled. La hermana mía dice envolverse. Alguien más. What does it mean to be entangled? Okay, okay. To participate. Alguien más? Anybody else? Me gusta la palabra que usa el hermano Orlando, vincularse. ¿Sabe cuál es el trabajo de la telaraña? Anybody knows what is the objective of a spider web? Nobody? Atrapar. Enredar. The purpose of the spider web is to entangle its prey. You know, when a fly or a mosquito is flying by, it gets caught, it gets stuck, and quickly the spider runs to it and starts entangling it. Y comienza a enredarlo más para que no se escape. So what Paul is telling Timothy, be careful, porque ninguno que milita, no one, dice, that walks with God can entangle himself. And we need to be careful. Tenemos que tener cuidado que no nos estemos enredando en los negocios de este mundo que no nos van a llevar a ningún bien. They're not going to take us anywhere positive. Hermana Christine, léeme 1 Timoteo 6, 3 al 5, del 3 al 5 en inglés. No, to five. Mira lo que dice. Dice, este es ahora el capítulo 6, el apóstol Pablo aconsejando a su hijo Timoteo espiritual. Dice, si alguno, dice, enseña otra cosa, if anyone teaches anything else, mira cómo dice, y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. So this is how Paul gives Timothy advice. He's telling him, if anyone brings a different teaching or different from the Holy Scriptures, diferente a la sana doctrina or the holy doctrine, dice, este envanecido nada sabe. He says, this individual knows nothing. Dice, y delirá acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen. Listen to what it says. When someone tries to present a doctrine that's anti-biblical, que es anti-bíblico, mira lo que el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo de lo que van a hacer de eso. Listen to what the apostle Paul tells Timothy is going to be birthed from this. Mira lo que le dice. He tells him, number one, le dice,
En el versículo 4 comienza diciendo, let me find it here real quick, permíteme contarlo rapidito. Dice, acerca de cuestiones, dice, contienda de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfema, males sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privado de la verdad. Dice, y toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. So he's making it critically essential that we understand that the only thing that's going to be birthed from a doctrine outside of the Bible, it's only going to bring, solamente va a traer, it's only going to bring blasphemy, ignorant thoughts, arguments that don't make any sense. And me encanta que dice, privados de la verdad, privilege away from the truth. O sea, there's no truth there. Y por eso es que el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo y le dice, apártate de los tales, which means separate yourself from any such of. Anyone who's trying to teach or preach a different doctrine than what is in the Holy Scripture, the Bible tells us, the Apostle Paul exhorts us to move away, steer clear, que nos alejemos lo más que podamos de ello. Vamos a pasar a la próxima pantalla. We're going to go to the next window. Y le voy a pedir, no sé si la hermana Mía está conectada. I don't think she is. Así me puede leer la próxima pantalla. Yeah, but it's going to cause too much feedback. Forget about it, Miriam. I might have someone else read it. No sé, hermana Valentina, ¿usted está viendo la pantalla? ¿Me la puede leer, por favor? ¿Cómo fue? Sí, exacto. Amén. Si leíste hasta lo último. Se ve bien chiquito. Ok. Déjame yo leerlo. Dice, déjame expresarlo. En mi opinión, esta es una de las pinturas que Michelangelo pintó en el techo del Vaticano, ¿verdad? And it's simplemente está lo que estuve retratado ahí. Es una bonita obra de arte. It's a beautiful work of art. The way in back in those generations, in those, I think this was painted in the 1600s, if I'm not mistaken. Y es bonito el arte. Pero me encanta que expresa lo que las mentes filosóficas, porque aquí es lo que está representando es Starters y en Aristóteles, que eran dos filósofos bien reconocidos de esta época, y cada cual están discutiendo por su propio punto de vista. They're all arguing from what they believe is their perspective, y lo que ellos creen que es su perspectiva, su opinión. Y de aquí es donde comenzamos a ver que comienzan a nacer los platónicos, los Aristóteles, muchas doctrinas falsas que hoy en día pues han creado religiones, denominaciones, etcétera, etcétera, y cada una de ellas no están creadas ni basadas bajo términos bíblicos, sino bajo concupiscencia de seres humanos que simplemente han pervertido la verdad queriendo crear una doctrina, una religión conforme, dice la Biblia, a sus propias concupiscencias. You know, men simply trying to pervert the truth by creating a religion or a doctrine that is tailored to their lifestyle. You know, a lo que a ellos les llama la atención. Entonces, son puntos esenciales que deberíamos de siempre, pues,
tenerlos pendientes. Si alguien le da un consejo, siempre debería de verificar si el consejo que le están dando es bíblico o si el consejo que le están dando, pues, lamentablemente no tiene ningún fundamento bíblico. Y eso es un punto, ¿verdad?, sumamente esencial. Yo aconsejo a la iglesia y le digo, no lo cojan, no lo crean porque yo se lo estoy diciendo. Lean la Biblia, estudien las escrituras, porque a vosotros parece que en ella hallaréis la vida eterna. I always motivate the church to not just take it because I'm saying it, but read the scripture. Read the scriptures, because that's where you're going to find eternal life. Now I'm going to go to the book of 2 Timothy, chapter 4, verse 3. Voy a ir a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice, porque vendrán tiempos. Hermana Christine, búscamelo en inglés, si me hace el favor. 2 Timothy, chapter 4, verse 3 and 4. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, dice, se aumentarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Hermana Christine. 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. Verse 3 and 4. Cynthia, you have it up on the screen? No. Okay. It says, and it is, for the time will come when we will not endure sound doctrine, but after... Okay, wait. Stop right there. It says, and the time will come when we will not endure sound doctrine. When it says sound doctrine, it means pure doctrine, biblical doctrine. It says, when we will not endure. In other words, we will not value it no more. We will not hang on to it no more. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa que no la sufrirán? Dice que ya no la vamos a valorecer, ya no la vamos a querer soportar, ya la vamos a ignorar. Sigue leyendo, hermana Christine. But after their own lust shall they hand to themselves teachers. Listen to what it says. But after their own lust shall they heed to themselves teachers. Dice, pero según sus propias concupiscencias, dice, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. In other words, they will build doctrines after their own lust. Keep reading. Having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto babbles. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. They will turn their ears away from the truth. This is exactly what we see happening today. You know, the human race, our generation, is at high speed turning their ears away from the godly truth and godly principles. Nosotros vemos hoy en día que nuestra generación está apartando su oído de la verdad a una velocidad alta. And it says, and turning towards fables. O sea, y se están volviendo a fábulas. Fábulas, fables, what it simply means is lies. It's very eloquent words that sound good, but they're just lies. Son palabras con mucha elocuencia, pero son mentiras. Y mira cómo sigue diciendo. Dice, lo primero que tiene que quedar implantado en nuestro corazón es que Dios no nos ha llamado a vivir conforme a la concupiscencia de esta generación, sino que vemos el autor del libro de los Romanos exhortándonos que busquemos una transformación a través de la renovación de nuestra mente. One of the first things that needs to be anchored in our minds and our hearts is that God did not call us so that we could be conformed to the lifestyle of this world or this generation, but that he called us, the book of Romans called us so that we could, the author of the book of Romans called us so that we could make sure that our minds are transformed, que nuestras mentes sean transformadas. When you come to Christ, we go back to the book of Romans, chapter 12. Regresamos al libro de Romanos, capítulo 12. The first thing God wants to do is he wants to do a spiritual transformation
in your mind. Él quiere hacer una transformación en tu mente para que quitar toda inmundicia, quitar todo pecado, quitar todo lo que estorba o todo lo que el enemigo ancla. ¿Alguien dijo amén? Dile a Cindy que mi cámara está apagada. Que prenda mi cámara en Zoom. Pero recuerda, hermano Francisco, que hay una escritura que dice, por cuanto no quisieron creer la verdad, les mandaré un espíritu de mentira para que la crean y se pierdan. Hay que entender varios factores. Número uno es que hay personas que simplemente no quieren aceptar la verdad porque no les conviene, no les gusta. Están muy atraídos a lo material. They're too connected to the material that they don't care about the truth. Que no le interesa la verdad. Entonces, por eso es que se anclan en la mentira y creen la mentira. Mira, en Puerto Rico salió un hombre que se llamaba Jesús Miranda. Después que salió de la cárcel, vio que tuvo una revelación en la cárcel que Dios le había manifestado y le había dicho que él es el Hijo de Dios. Y comenzó a predicar y era un tirador de droga, adicto a droga. Y comenzó a decir que era Jesús, Dios manifestado en carne. Y comenzó a predicar y levantó una de las denominaciones que más creció para esa época. Creo que se llamaban Creciendo en Gracia, si no me equivoco. Y después de un tiempo cambió y dijo que ahora no es Jesús, el Hijo de Dios, sino que es el Hijo del Diablo, Satanás. Y todavía tiene seguidores, and he still has followers. And you ask yourself, te preguntas, ¿cómo es que hay gente posible que sigan estas doctrinas? Bueno, la Biblia relata que teniendo comenzón de oír, they don't want to hear, no quieren escuchar, they reject the truth. Por eso es bien peligroso cuando nosotros comenzamos a negar la verdad. La Biblia dice que la verdad os hará libre. The truth is the only thing that's going to set you free. The only thing, lo único que te va a dar libertad es la verdad. It's the truth. Biblically speaking, the doctrine, the sound doctrine, la doctrina santa, es lo único que te va a dar libertad y directa consagración a Dios. You gotta turn on your phone. Go to your room. You wanna participate.
pecado, sino la humanidad completa. Entonces, por eso que nuestras vidas siempre viven chocando. Yeah. Nuestra vida como cristiana sabemos. Hermano Pasico, quiero leer una escritura rapidito antes que se me vaya el tiempo. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 16. I'm going to the first book of John, chapter 2, verse 15 and 16. Mira lo que dice. Dice, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo, sino, dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ok? Mira cómo se expresa. Listen to the way in the first book of John is expressing itself. Está diciendo, don't love this world. No ames a este mundo. Not even the things of this world, ni las cosas de este mundo. Y después dice, si alguno ama este mundo, if someone loves this world, the love of the Father is not in him. El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, and this is what it says, all that is in the world, I'm asking Christine to get me verse 16, 1 John chapter 2, verse 16. Dice, but because all things that are in the world, mira como dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. They don't come of God, they come of the world. Dice Juan expresa, no améis los valores de este mundo. Los valores de este mundo no pueden ser los valores del Hijo de Dios. Dice, cuando usted ama algo, usted está conectado a lo que usted ama. When you love something, you are connected to that which you love. That's why God exalts us or encourages us not to love this world. Que no amemos este mundo. Es mejor estar conectado a Dios y desconectado al mundo, no conectado al mundo y desconectado de Dios. It's better to love God and be connected. It's better to be connected to God and disconnected from the world than to be connected to the world and disconnected to God. Christine, could you read me 1 John 2:16? Deja que hermana Christine me lea primero. 1 John 2:16. Okay, then he says, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of the world. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Vamos a estar cubriendo ahora los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. God clearly tells us, these are three things, tres cosas, que deberíamos de luchar para mantenernos completamente retirados de ellos. Dice, los deseos de la carne. Los deseos de la carne es todo aquello que apela al apetito carnal o físico. The desires of the flesh are all things that provoke the fleshly appetite or physical appetite. Dice, aunque los deseos naturales del cuerpo no son inevitablemente malos, dice, como tú decías, la necesidad de comer, de beber o a una satisfacción sexual, dice, el diablo puede usar estas cosas lícitas, dice, para esclavizar al hombre. Even though there are certain desires of the flesh that are not biblically condemned or wrong, the enemy likes to use these desires to enslave the man when they're used wrong. Por eso la Biblia nos manda a que no estemos conectados o atados a estos deseos. Dice, en esta categoría de tentación, el maligno usa los deseos internos lícitos para producir pasiones carnales ilícitas. So, the enemy likes to use our fleshly desires to provoke, you know, ungodly temptation and desires. El enemigo le encanta usar deseos internos, ¿verdad? Como hay deseos que no son naturalmente pecado, pero él los guía y los dirige en una dirección pecaminosa. The enemy likes to point them and focus them in a, you know, in a fleshly and a sinful desire. Like, for example,
you know, as teenagers, you go through a stage of where your hormones start to reproduce. Tus hormonas comienzan a reproducirse. Y se llama puberty. Se llama, I don't know how to say that in Spanish. Se llama una parte donde uno se va dando de cuenta de que la jovencita es bonita, el jovencito es bonito, right? Y eso es bíblicamente está bien delante de los ojos de Dios. Pero el enemigo le gusta tomar estos deseos y enfocarlo en algo que es pecaminoso. He likes to focus it on something that is sinful, como la pornografía, like pornography, que lo que hace es dañar tu mente. All it does is it taints your mind, you know, and that's why God tells us to disconnect from all those things. La Biblia nos manda a que nos separemos de esas cosas. Y ahí donde, de ahí donde nace la glotonería, un ejemplo. Glotonería es gluttony. Cuando tu apetito de comer se sobrepasa y uno está desperdiciando, comiendo y vomitando, comiendo y vomitando, y comiendo y vomitando. It's gluttony is a sin. La glotonería es un pecado. Ahora, el deseo de comer no es pecado, pero está siendo enfocado o utilizado en una forma errónea. But it's being used in a sinful way, in a sinful matter. And that's why God condemns it. Dice, los israelitas cayeron en este tipo de tentación cuando, dice, se sintió el pueblo de comer y beber y se levantó a juzgar. That's in 1 Corinthians chapter 10, verse 7. And also in the book of Exodus, chapter 32, 6. Dice, el diablo trató de tentar a Jesús por medio de estos deseos de la carne cuando lo puso que convirtiera las piedras en pan. When Jesus was fasting, the enemy tried to tempt him that he was going to turn the rocks into bread. So, el enemigo siempre utiliza los deseos de la carne que para tratar de hacernos pecar y ofender a Dios. The enemy is always going to try to use the desires of the flesh to tempt us into sinning. Ahora, if you've entered puberty, si tú has entrado en tu adolescencia, en tu juventud. A la pubertad. ¿Cómo? A la pubertad. A la pubertad. Y se están desarrollando dentro de ti estas hormonas, estos deseos atractivos para el sexo opuesto. Eso no es pecado. Pero cómo tú utilizas eso sí puede ser pecado. How you utilize it could be sin. Could be. Hermano, léela. Amen. Amen. There's a lot of things that if we're not careful, they will hurt us more than help us grow. Cynthia, could you do me a favor? Could you come and connect this charger to my phone before I lose the Zoom channel? Quiero pasar ahora a la próxima pantalla. I want to go to the next page. Hermana mía. Just disconnect that charger, connect it to there. De los celulares. Y eso, hermana, mira, eso es un punto esencial de lo que estamos hablando,
que es importante no permitir que estas malas costumbres entren a la iglesia. It's important that we don't allow that these bad habits enter the church. Okay? The desires of the flesh, the desires of the eyes, and la vanagloria, que no tengan acceso en la iglesia. Voy a pasar rápido por el factor del tiempo a la próxima pantalla, ¿verdad? Y la próxima pantalla habla ahora de los deseos de los ojos. Y mira cómo se expresa. Dice, los deseos de los ojos. Dice, los ojos son la ventana del alma. It says, the eyes are the window to the soul. Dice, los deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Eso es Ecclesiastes 1:8. It simply is anything that is just a catastrophically attractive to the vision, to the eye, something you see and you just gotta have it. Dice, en esta categoría de tentación, el maligno usa la atracción externa. Remember, la primera, los deseos de la carne son una atracción interna. Remember, the desires of the flesh are an internal attraction. The desires of the eyes are an external attraction. And we gotta be careful to make sure that we don't drag these desires into the house of God. Que no arrastremos estos deseos a la casa de Dios. Mira cómo dice, el maligno usa esta atracción externa, ¿verdad? Para generar codicias, dice Eva, él nos da el ejemplo, Eva, en Génesis 3:6, acá, Josué 7:21, dice, sucumbieron a este tipo de tentación cuando codiciaron lo prohibido. Dice, el diablo trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de los ojos cuando les dijo, le muestro todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto daré si postrarme a adorar. O sea, when you go to the book of Genesis, one of the main things that the devil used to tempt Eve and Adam was the desires of the eyes. He started showing them, you know, that fruit. God said you can't eat it because he knows that if you eat it, so he started tempting them. And also, if you go to the book of Joseph, si va al libro de Josué, cuando dice que Acán, dice que comenzaron a ver los ídolos, el botín del anatema, y se lo llevaron. They couldn't resist the desire to grab that which was prohibited, lo que se le había prohibido. Y ustedes están entrando en una edad, you guys are entering into an age where the enemy is going to try to tempt you to grab what is prohibited. El enemigo va a tratar de tentarlos a agarrar lo que está prohibido. O sea, esos son los deseos de los ojos. Pero Dios te ha dado la fortaleza. God has given you enough strength para que tú puedas resistir los deseos de los ojos. So that you could resist the desires of the flesh. Si nosotros nos esforzamos, la Biblia dice que si, que en el mundo tendréis aflicciones. Pero si Dios, si Él venció al mundo, también dice, nosotros vamos a poder vencer. We're also going to be able to overcome. Y por último, right, last but not least, quiero terminar con la vanagloria. I want to now finish with lo que es vanagloria. Dice, la vanagloria de la vida. Vanagloria simply means to be vain. To be, you know, to anchor yourselves on things that are, que no son permanentes, you know. Y mira lo que dice, la vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia, la arrogancia, el orgullo y la soberbia. O sea, it appeals to things that your pride, your lusty pride, and it makes you rebellious. It makes you orgulloso, una persona que, you know, if you walk around, una persona, a prideful person. ¿Cómo? Conceited. Thank you. An individual who thinks they value themselves or the things they have more than anything else. They prioritize it because it becomes an addiction. Se comienza, you know, I have to have those $200 sneakers because I'm going to feel good.
when I walk into school. Eso es vanagloria. You don't need sneakers to make you feel good. No necesitas tenis para hacerte sentir bien. You know, I'm not criticizing that you can't have expensive sneakers. No estoy criticando que no puedes tener tenis caros. I'm criticizing, estoy bíblicamente criticando de que your life is not going to collapse because you don't have, you know, a $400 watch on your wrist. Tu vida no se va a colapsar porque no tienes un reloj de 400 o 500 dólares en tus manos. O sea, eso es vanagloria. And God tell us, me encantó el ejemplo que trajeron cuando le pregunté qué es una vida, qué es modestidad. Y alguien dijo que la modestidad es ser más simple, ser humilde. Someone said that modesty is to be simple, to be humble. Y están correctos, and they're right. Mira lo que dice. Dice, cuando la persona cae presa a la vanagloria de la vida y ya no existe lucha contra la carne, el maligno ha ganado la batalla sensual e intelectual. When a person falls prisoner to how do you say that? La vanagloria. How do you translate vanagloria? Vain. Vain. To prideful behavior. It says that they've already lost the war to sensual and intellectual things. O sea, ya han perdido la batalla. Dice los israelitas, dice, se entregaron a este tipo de tentación cuando fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon los mandamientos de Dios en Nehemiah 9:16. Dice, el diablo también trató de tentar a Jesús. I think I read that already. Trató de tentar a Jesús por medio de la vanagloria cuando lo llevó a la santa ciudad y le dijo, si a la princesa dice, ok, I already read that. I'm not gonna read that again. Bueno, rápidamente me quedan 5 minutos y quiero pasar. Bueno, maybe I'll leave it for lo voy a dejar para el próximo miércoles, en el próximo tópico que vamos a hablar ahora de lo que es modestidad. I'm going to speak next Sunday lo que es modestidad respecto a la vestimenta, you know, por qué nosotros pues no, ustedes nos ven que nos ponemos nuestras jovencitas y damas se ponen falda, por qué no creemos en pantallas, you know, does the Bible speak about that? La Biblia habla de eso. You know, and why don't we like to wear clothes that are sexually attractive? ¿Por qué no estamos de acuerdo con ponernos ropas que son sexualmente atractivas? Y todo eso es lo que vamos a cubrir el próximo miércoles. Le invito que no se lo pierda. Si usted quizás se está preguntando si era un joven, pero ¿por qué mami me obliga a vestirme de esta forma? If you ask yourself, why does my mom force me to dress this way? Well, you're going to have your answer next Wednesday, no se lo pierda. Bueno, no sé si hay cualquier pregunta o comentario. No sé si hay any questions or comments. I got a comment. Go ahead. I really messed the painting that you put because it really shows how at the end of the day, we're all just social creatures, extremely social. You know, we can talk about like crazy things, but we confuse that with being the smartest creature in like the universe, and that we could do crazy things with the way we can interact with each other, the way we can interact with our universe, and how at the end of the day, it's just people talking out of their butts. Tell me, they're just talking, bunch of philosophers talking, bunch of scientists talking, and in all that talk, you kind of get confused about what's the truth, you know? That's, eso me encanta lo que dice Gabriel, que finalizando del día, la foto que pusimos, que es una foto bien famosa de un chorro de filósofos dialogando temas de filosofía, y la filosofía era, you know, what is the purpose of life? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y es verdad, somos criaturas sociales. That's why Facebook, Instagram, Twitter, all these apps just took off and they practically took over the world. Es por eso que muchas de estas aplicaciones sociales, las redes sociales, cuando se fueron creadas, tomaron un impulso incontrolable. They took
an uncontrollable, you know, push, because we're social creatures. Somos criaturas sociales. Pero como dice Gabriel, what Gabriel said, si no tenemos cuidado, if we're not careful, our socializing could push us away from the truth. Because there's so many commentaries, tantos comentarios, and so much being thrown at us, and we're not taking the time to analyze what's the truth. No sacamos tiempo para analizar qué es la verdad, sino simplemente la opinión pública, la opinión más famosa, somos las que nos inclinamos a ella. We tend to hop on the bandwagon and follow the most popular opinion. Oh no, everybody's saying you gotta do this. Let's do it. Let's follow it. And like zombies, we just follow everybody else, follow the crowd, without taking a pause and saying, wait a second. God gave me an intellectual mind so that I can make an independent opinion of what's the truth. And 9 out of 10 times, the truth is right in front of you. La verdad, 9 de 10 veces, está frente a nosotros. The truth is not hard to find. La verdad no es difícil conseguirla. La Biblia no es un libro de confusión. The Bible is not a book of confusion. When you just take a little bit of your time to study it. Cuando con un poquito de tiempo. Amen. Amen. Y muchas de las cosas que nosotros podemos ver como ejemplo es que, como decía el hermano Gabriel, ¿verdad? Las redes sociales, la televisión, las personas que el enemigo pone al frente, los cantantes, y enseñando cosas aquí, cosas allá, pero si tú te pones a ver la vida de ellos, son personas que viven en depresión, que se quieren quitar la vida, que viven en vicio. ¿Por qué? Porque eso a ellos les está trayendo paz. Ellos están ocultando una pantalla que no es una realidad. I agree. Amen. 100%. 100%. You see them. Tú ves que... Por eso es que la Biblia dice que you know, que dice angosto es el camino y ancho el camino que nos lleva hacia la perdición. It says spacious is the path that leads us to destruction. And many follow, y muchos son los que entran por ella. You know, we got to be careful that we're not just simply hopping on the bandwagon. Tenemos que tener cuidado que no estamos simplemente siguiendo la multitud. Porque la multitud a veces está errónea. Because public opinion, a lot of times, it's wrong. It's wrong. You know, y lo que nos va a hacer, que nos va a llevar hacia, you know, there's an old saying, and I'm going to finish with this. Hay un refrán viejo que dice que the definition of insanity is to do the same thing and expect different results. Dice, la definición de la locura es hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. ¿Por qué digo eso? If we follow the same path that Robert Williams had, you know, a famous comedian, that he ended up taking his life, it's crazy to think that you're not going to end up on the same boat. What was his path? ¿Cuál fue su paso, su camino? Bueno, he made riches. Él hizo dinero. He made fame. Él tenía fama. He had financially stable. Era financieramente estable. Tenía una, he had a promising career. Una carrera bastante bendecida. And none of that brought him happiness. Y nada de eso le trajo felicidad. Terminó quitándose la vida, lamentablemente. Una persona que, en mi opinión, somebody who, in my opinion, he seemed like a really nice guy. Parecía una persona buena. But that wasn't enough to bring him happiness. No era suficiente para traerle paz, to bring him peace. Bueno, no quiero tomar más de su tiempo. Gracias a todos los que se conectaron. Quiero siempre preguntarles si hay una petición antes de hacer la oración. You have a petition you want us to pray for. Déjamelo saber ahora y vamos a hacer una oración especial. ¿Alguien dijo amén? Amén, ya, Madre Cristina. Tengo petición. Mañana va a ser mi primer día con los niños. Y yo, la maestra de ellos, de los más.
So I'm very nervous. So I had to pray that they're good kids. Amen. Amen. You're going to be a good teacher if you're like your father. ¿Alguien más tiene una petición? Anybody else has another petition? Nadie, nadie tiene nada. ¿Por qué quieren que oremos? ¿Están todos bien? That's good. ¿Alguien dijo algo? Okay, Gabriel wants his mother to keep smiling. Amen. I'm with you on that one. Yo me uno a la petición de Gabriel. ¿Alguien más? ¿Mana Cynthia? Amen. She has a test this weekend. ¿Alguien más? Amén, hermanos, grandemente. Estamos orando mucho por el hogar del hermano Orlando allá en Santo Domingo. Ya estuve hablando esta semana con tres pastores que están en Cotuí. Y me he conectado con ellos, me he comunicado con ellos que son de esa misma área. Y bueno, estamos ansiosos por ir para allá, hermano Orlando. Que yo sé que Dios lo que ha comenzado en tu vida no es simplemente para que se quede solamente para ti, sino para administrar toda la comunidad que está por allá. Y usted ya pronto va a estar dando las clases. Y, you know, he's going to be the teacher soon. Bueno, vamos a orar. Padre, en tu nombre, Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada joven, Señor, que se ha conectado por nosotros. Te pedimos, Padre amado, que la transformación de nuestras vidas, nuestras mentes, la renovación de nuestras mentes, que continúen progresando, Señor. We pray and we ask you, Father, in the name of Jesus, that you continue to renew and transform our minds. Te presentamos las peticiones que ha sido invocada. We present to you the petitions that have been presented, Lord. Te presentamos la mamá de Gabriel. Te presentamos el trabajo de Christine, Padre amado, Señor. Te presentamos el examen de Cynthia, Padre amado. In the name of Jesus, el hogar de Santo Domingo, Señor, que sean peticiones hoy, pero testimonio de victoria del día de mañana. We pray that there may be petitions today, but that there may be testimonies for the day of tomorrow. In the name of Jesus, we pray. Amen, amen, amen. Bueno, Dios bendiga a todos. Thank you, everybody. God bless you. Thank you for connecting. Y bueno, si Dios permite, pues nos vemos el próximo miércoles. Y a todos los que nos ven por las redes sociales, pues le invito a que le den like, le den share, le den subscribe si es por YouTube. Y bueno, Dios me lo bendiga igualmente a todos.